Aquí recibimos los anuncios de suministros de Anticina, pero han parado sin más. ¡Había niños ahí! Me quedé paralizado. Lena tuvo que responder. Quizá ella debería estar al mando. ¡Menuda mierda, Crane! No soy ningún líder. ¡Soy un puto instructor de parkour! ¿Así que esas carreras urbanas eran cosa tuya? ¿Enseñaste a esta gente a sobrevivir? ¿Sabes de qué traía los bolsillos llenos cuando llegué a Harran? ¡De putas tarjetas de visita! Esperaba enganchar a algunos estudiantes nuevos y quizá ahorrar para comprarme una casa y no seguir en ese triste apartamento que tengo alquilado. Mira, voy a ir a hablar con Rice en persona. No, espera un momento. Esta gente aún te necesita. Dame tiempo, ¿sí? Tiene que haber otra forma. Una forma mejor. Está bien. Esperaré. Pero no mucho. Es hora de que haga algo bueno. ¿Rahim? Rahim, ¿qué haces aquí arriba? Hola, Crane. ¿Puedo confiar en ti? ¿Cuánto has bebido, chico? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Ves ese rascacielos? Los exploradores han encontrado un nido de coléricos. ¿Los liquidamos y emprendemos misiones nocturnas? ¡Podemos hacerlo! Estoy pensando, si colocamos algunos explosivos... Ah, Dios. ¿Pero aún sigues con eso? Crane, tenemos que hacerlo. Mientras el nido siga ahí, no podremos reunir suficiente anticina. Funcionaría. Formamos un gran equipo, ¿no? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡Joder! ¿Ves cómo formamos un gran equipo? Mira, Rahim, no tenemos explosivos. Nada. Lo más parecido a lo que dices son los petardos de Spike. Es imposible. No sabes cómo me siento. Solo puedo mirar, sentarme a ver cómo pasa todo y no hacer nada. No quiero morir aquí, Crane. Así no. No como un inútil. Si tengo que caer, prefiero caer haciendo algo. ¿Qué es esto? Tenía que volar el domingo. Nos pusieron en cuarentena el jueves. Ya había hecho las maletas. Voy a... Mira, estaré atento, ¿de acuerdo? Si encuentro alguna forma de hacerlo... Olvídalo. Aquí, Crane. ¿Me recibes? ¿Qué quieres, Crane? Quiero que reanudéis las entregas de anticina. Al menos cerca de la torre, esta gente necesita ayuda. Te trajimos a Harran para que nos buscaras el archivo, no para hacer de Madre Teresa. ¿O es que has reconsiderado la propuesta de Rice? Puede que la señorita Ademar esté dispuesta a cooperar y a probar sus habilidades en un entorno nuevo. Primero dadnos anticina, y luego... hablaremos de lo que quiere Rice. Así que ahora es Nos. Bueno, pues en cualquier caso, tu solicitud está fuera de discusión. Las cosas con el ministerio se han puesto un poco... tensas. Ahora mismo, políticamente, no estaría bien visto reanudar las entregas aéreas. Sois unos cabrones de lo peor, ¿lo sabíais? Vosotros y vuestro puto archivo. Os buscaré el archivo, pero antes lo examinaré tranquilamente y decidiré qué hago con él.